Y en ese lugar, ¿cuáles eran los peores, en el donde catón? era, era eh, Venezuela y no te voy a mentir, o sea, era y, y como 138 países y el número 138 era Venezuela. De pana. Eh, Venezuela, este, Afganistán. Pero eso era en, lo, era en lo económico. En lo económico, pero claro. también se miden otros factores también Ahí sí como tiene sentido. Rule of Law, que es la ley del crimen, ¿no? Entonces, coño, ves Venezuela que tiene el, uno de los, de los barrios más peligrosos a nivel mundial, donde mueren más de 20 personas diarias, eh, y eso, eso no es mentira, eso está ahí. Claro. Eh, cuando mides esos ciertos factores, sí te das cuenta que, coño, sí, sí se merece eso. Suecia caso. es como socialista, ¿no? Es que Suecia. Tiene como un modelo socialista ahí medio... Tiene un modelo populista. ¿Populista? Sí, sí, sí. Francia, que tiene un pedo socialista y medio neosocialista. Neosocialista ¿no? con el tema también de los, de los pensionados y todo lo demás con, con eso. Uh -huh. Ok. Raro eso. Sí. sí. Yo vi un video hay gente, de para Suecia. Para gente que a... vive en socialismo feliz. Sí. Bueno, yo vi un video de Suecia que la vaina es archísima. No se gana tanto, pero todo está bello. O sea, en las... Igual que España. Exacto. En España, millonarios hay tres. Claro. O sea, lo que pasa es que cada gente la gente tiene su misma chaqueta Sara, su misma. Cha... Vea para pa el mercadito San Miguel, vive feliz. Eh, pero cuando te vienes a dar cuenta, no hay una libertad económica como la tienes. Este. No ahorras. No ahorras. No puedes. no, ahorrar. no, puede. no, te, no, da. no, no te da. No te, no te da, da, exacto. No te da por las necesidades. ¿Cómo cubres lo básico si estás ahorrando? O sea, exacto. No puedes. La talla, come fino en un lugar, no, o sea, no es el lugar más caro, pero por lo unas menos. Unas gambas. Ahora, Tú dijiste ahorita que los políticos lo miden en la calle, weón, y yo siento que por lo menos vayan a salir a la calle y no tienen apoyo. Cierto. <laughs> sí. Y viene Trump, weón, y es como si fuese Michael Jackson que revivió. Entonces, como, Porque está? Bueno, por, por eso te digo, y la mayoría de las personas que, que, que tienen apoyo de Trump son lamentablemente latinoamericanas. Porque tienen un desconocimiento político enorme. ¿Por y qué por dice eso? Sí, porque lo ves, por lo menos en Florida, caso, como uno vive aquí. En Florida, donde perdió rep los republicanos fue en Jacksonville, Broward, Miami, de que son donde están los más, la mayor cantidad de latinos, por ejemplo Miami, uh -huh. eh, las, las main cities. Y el pueblo como tal es donde ganó Trump, uh -huh. y el pueblo es gringo. El pueblo es gringo. O sea, tipo, el de verdad, el pueblo, Pero, ¿tú dices el, de, el, el de. Florida o en todos Estados Unidos? No, en todos Estados Unidos no creo que la mayor cantidad sea latinoamericana. No, yo no. No, obviamente no lo es. Pero te digo, en Florida, por ejemplo, uh -huh. en ah, okay, Miami. Okay. Si te... Cubano. Sí, cubano-americano. Por lo menos el cubano. Uh -huh. Y el venezolano también entraba en Pero eso. Pero tú, ¿no? tú, tú ves como la estadística cuando ganaron, cuando ganó Biden. Y tú ves que lo que, lo que estaba azul era Miami, eh, eh, Orlando. Es tipo no las hay. Main Cities, uh -huh. que es donde más latinos, más, más latinos hay y es donde ganó Biden. Y ahora No, pero ahora barrieron. O sea, en, la última, en las últimas elecciones que fueron las legislativas, uh -huh. eh, la gran mayoría fue republicana para la Florida. Claro. Lo que decías, lo que, ahora, lo que claro. era azul ahora pasó a ser rojo. Claro. Primero, porque a la gente le afecta la economía. O sea, y eso es algo que no es mentira para nadie. O se ha vivido una economía, ha vivido una inflación, se comenta que habrá una recesión económica. O sea, eso no es una mentira en la que puedes escapar y la gente lo puede palpar cuando compras huevo, cuando vas a ir a la gasolina. Hoy o sea, en día, si tú pudieses votar, ¿por qué votar? Eh, no votaría por Biden, pero tampoco votaría por Trump. ¿De Santi? Tampoco, me parece la peor opción que ¿Te, te toca tuviera. votar para alguien? No, es que ahí va. Creo que. Tú mismo promoviste el voto. Yo sé, no, yo lo sé. Yo creo que votaría por alguien. Simplemente que aún no sabemos cuáles van a ser los candidatos. Claro, da claro. falta. No y, y planes Ni, de gobierno, ¿no? Los planes de gobierno tampoco la primaria está dicha. Creo sí. que el peor error que le puede pasar a este país y lo he dicho en miles de análisis es tener otra contienda entre Trump y Biden. Eh, que, ajá, hablando de eso, ¿qué opinas de las edades de los de estos candidatos de de Es un geriátrico. Sí. El, el poder político en Estados Unidos es un geriátrico, tanto el legislativo <laughs> como el judicial, como el ejecutivo. Y ahí va mi el porqué de la política, no que no le hemos hablado, pero aquí te lo digo. Humanizar la política. El joven como yo no se identifica con un discurso político. El joven como yo no va a ver a Trump media hora hablando las babosadas que hablan y las que habla Biden de cómo se pierde. No se identifica con eso. La gente ahorita quiere que el político resuelva nuestras necesidades y eso es lo que no estamos viendo en política. No le estamos dando oportunidad a los jóvenes. En realidad hay más de 15% de, de, de empleados jóvenes en el Congreso. Eso es nada y más del 75% de la veraz de edad es de 60 años para arriba. O sea, lo que te decía es un geriátrico y no estamos permitiendo el, el, la fluctuación o el flujo de las generaciones pero muy joven puede ser peligroso también puede ser falta de experiencia claro es unir las dos generaciones la sabiduría de las pasadas siempre la, que tiene que haber un, también un como mira sí que tengas la que tanta experiencia tienes como no, mitad sin pero edad pero ven acá sin pero, edad, sí, pero la edad porque por ejemplo tú estás diciendo eres la, eres la persona más joven del McDonald's pero tienes una experiencia que quizás una de 40 no tendrá pero ahí va Entonces, pero la gente mide mucho las experiencias por edad mm. y que le, como le pides experiencia a un chamo si el chamo lo que quiere es buscar experiencia. O sea, no tiene sentido. Si tú tienes 18 años. Por eso que la política apesta. Lo tengo que decir. porque qué apesta? Marico, porque no sé, es este tipo de cosas, ¿ves? Que todo es como que un. Y, no, y yo digo mundialmente, porque tú, tú ves. Marico, una, una vaina que te lo pone muy honesto es House of Cards. A uh -huh. sí. Cards te, te lo pinta como es la política, como que todo es bello, así, y está, se están cayendo coñazos, ¡ah! y de repente se están tomando una birra ahí en la Casa Blanca, ¡ah! no, 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 y mientras el pueblo se está matando. Es no, el ahí... mundo más hipócrita. Ajá, eso, el... A eso me refiero. Interno, como que internamente es bien de detectar. De a cuchillo plata, por detrás, ¿verdad? Porque, pero tenemos que vivir con eso porque son los que no. es lo que, domino, no, no, no es que No es que tenemos que vivir con eso por eso, es que domina todo. Domina todo, entonces, vale. pero es burda hipócrita. Bueno, todo... Pero ¿qué haces para cambiar eso? ¿Me Explico. Yo no soy exacto, pero ahí sí yo no, porque no, no, porque me, no te Como, como a no, eso, no me gusta y no me eh, dedico a eso, exacto. no es no, no la solución. Ahorita no me gusta. No, a mí, y en, en, en la actualidad, en cómo está, a mí tampoco me gusta. Porque me gustaría ver más jóvenes en política. Uh -huh. Y ver jóvenes que en realidad no, no tengan ese temor a estar en política porque no le dan el, el, el poder Bueno, uno, uno, uno también que creció, weón, 20 años hablando de política. Que yo si no he crecido salí, con más nada. Que va a caer, claro. que el gobierno va a caer, que si el otro, que si el marico, y ya, déjenme en paz. De hecho, ahorita habla de política me la es verdad. Me Yo creo que vida. lo estábamos hablando por chat y Sí, bueno. Pues, ¿no? Pero ¿no? No, ¿no? bueno. O sea, los temas, como aquí, aquí no se planea que vamos a hablar, no importa. Pero a ese tema de que, que, que ladilla, marico, que ladilla es que, que, que cuando uno quiere hablar de ciertas vainas todo va para lo mismo. Y además, y es un ciclo, mira, no, y, un ciclo y, y es lo mismo y es que se puedes, repite. Puedes literalmente querer a una persona demasiado hasta que hables de política y los dos estén por los opuestos con. Son dos pecados capitales. Y ya, política y religión. Religión punto chao y, 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 puedes y, odiar a una persona después de un tema sí. religioso o político y he perdido amigos y dependiendo amigo? claro dependiendo he amigo. de qué tan fan eres del fútbol no hable mucho de ah, la, bueno, Real Madrid sí, barcelo, no, pero, y, y después puedes seguir siendo amigos sí pero bueno, yo, yo política creo que yo voy a ¿tú amigo. perdiste amigos? yo he perdido amigos ¿cómo? full eh, por mis análisis políticos. O sea, me ven en televisión y dije algo y dijeron, hasta aquí te sigo, eres una vergüenza. Pum, eh. Amigos tuyos. Amigos, pero amigos de que hemos ido al liceo juntos, amigos de que les he prestado plata, amigos de que ellos me han prestado plata a mí, amigos de, de estar en las buenas y las malas, más nunca. Por eso. Por eso. Eh, y es parte de la coraza que tú tienes que eh, armar cuando estás en política.